Bomberos Voluntarios Casilda por un accidente sobre Ruta Nacional 33 entre Boulevard 25 de Mayo y Boulevard Argentino. Un camión circulaba con sentido Casilda-Rosario y por causas que se desconocen hasta el momento pierde el control impactando contra un árbol sobre la banquina de su mano, sobre la mano derecha. Bomberos están trabajando en este momento en el rescate del conductor dentro de la cabina, que quedó atrapado como consecuencia del aplastamiento de la propia cabina del camión contra el árbol. Una ambulancia del CIES también en el lugar, esperando para poder trasladar al conductor de este camión. Tránsito cortado en ambas manos por Ruta 33, decíamos, entre Boulevard Argentino y Boulevard 25 de Mayo de Casilda. Ambas manos de la ruta cortada, mientras bomberos realizan las tareas de rescate del chofer, del conductor de este camión chasis y acoplado, cargado con cereal, que circulaba con sentido Casilda-Rosario, como decíamos, y por causas que se desconocen hasta el momento pierde el control impactando contra un árbol. La parte de la cabina, el camión semi volcado contra la cabina, y bomberos trabajando con las herramientas de expansión para poder liberar al conductor y que sea trasladado por la emergencia médica. Bueno, ahí vemos bomberos en la segunda unidad de trabajo con más herramientas hidráulicas para poder realizar los trabajos de expansión de la cabina y poder retirar al conductor que se encuentra atrapado dentro de la misma. Reiteramos, un accidente de tránsito sobre Ruta 33 entre Boulevard Argentino y Boulevard 25 de Mayo de Casilda. Un camión cargado con cereal, chasis y acoplado circulaba con sentido Casilda-Rosario. Por causas que se desconocen hasta el momento, pierde el control impactando de lleno contra un árbol. Bomberos trabajando en estos momentos para poder liberar al conductor que está atrapado dentro de la cabina. El CIES presente ya en el lugar, se acerca ahora también otra de las unidades, una ambulancia de una empresa privada de Casilda. El tránsito interrumpido en ambas manos. Podemos ver lo que es la cola de camiones, ya sea de 25 de mayo hacia Boulevard Argentino, como viceversa. Y bomberos continúan con las tareas de herramientas hidráulicas para poder rescatar a la persona atrapada.
Vemos las unidades, el personal médico listo, preparado para poder atender a la persona ya cuando bomberos logren liberarlo de la cabina y pueda ser trasladado hacia una de las ambulancias. Vemos a bomberos preparando, bueno, más herramientas hidráulicas para continuar con los trabajos de expansión de la cabina y poder liberar al chofer. Más unidades de bomberos que llegan en apoyo para los trabajos. Alrededor de 15 bomberos trabajando en el lugar, en tres unidades que fueron arribando. Hay un grupo de 5 o 7 bomberos abocados a las tareas de rescate, de liberación con las herramientas de expansión, de corte y rescate de la persona atrapada en la cabina. Otros bomberos realizando las tareas de prevención de incendio, asistencia y personal de la emergencia médica pública y privada también aguardando para poder asistir a la persona inmediatamente sea liberada del interior del camión. Reiteramos, esto es Ruta Nacional 33,
entre Boulevard Argentino y Boulevard 25 de Mayo de Casilda. El camión circulaba con sentido Casilda-Rosario e impactó contra un árbol, una planta, sobre la banquina de su mano derecha. Acá podemos ver lo que comentábamos al comienzo, cómo quedó el chasis tras impactar contra el árbol y en esa posición prácticamente volcado. Y en esa difícil posición también están trabajando bomberos para poder rescatar a la persona, con, bueno, bomberos asistiéndose con plataformas, escaleras y demás para poder llegar a generar el acceso entre los hierros retorcidos y poder liberar a la persona y brindarle asistencia médica de inmediato. Reiteramos la ubicación del accidente. Esto es ruta 33 en Casilda, entre Boulevard Argentino y Boulevard 25 de Mayo, precisamente frente a la playa de camiones de Casilda, sobre la mano, sobre la banquina, en sentido Casilda-Rosario.
Reiteramos sobre la intervención de bomberos en Casilda alrededor de las 14:30 horas. Se trató de un accidente, un choque en el que intervino un camión chasis y acoplado cargado con cereal contra un árbol. Esto es Ruta Nacional 33 entre Boulevard Argentino y Boulevard 25 de Mayo. El camión circulaba con sentido hacia Rosario. Por causas que se desconocen, el camión pierde el control, se sale de la cinta asfáltica, impactando, chocando contra un árbol sobre la banquina de la mano derecha. Bomberos están llevando adelante un intenso trabajo para poder liberar a la persona atrapada del interior del camión y que pueda recibir asistencia médica. Están trabajando con herramientas eléctricas, hidráulicas, de expansión, de corte, en una posición también incómoda por cómo quedó el camión, pero hay más de 15 bomberos trabajando en estos momentos. Están asistiendo con oxígeno a la persona, al chofer del camión, mientras continúan con las tareas de liberación de los de la parte de la cabina para poder rescatarlo.
ya llevan aproximadamente media hora de trabajo bomberos en el lugar. Siguen desplegando equipos expansores y de corte, porque no es fácil la tarea por las condiciones en las que quedó la cabina, el árbol y la posición en la que se encuentra el camión y los propios bomberos trabajando sobre una tarima en altura para poder lograr liberar a la persona atrapada. Otra unidad de bomberos trayendo, bueno, más herramientas para que continúen con los trabajos de liberación del conductor.
En minutos vamos a tener la palabra, a compartir nuevamente este informe con la palabra del jefe de bomberos, brindándonos detalles de los trabajos realizados en esta intervención.